Cuando era pequeño, mis padres me contaban, mis profesores me enseñaban lo bueno que es Occidente. En las películas solo se veía cuando su supervivencia depende de los países africanos. Lo que quiero sacar de todo esto es llamar la atención de la juventud a que se den cuenta de que muchas veces el enemigo del progreso en África no son nuestros líderes africanos, sino Occidente, que primero esclavizaron a nuestros ancestros. Ahora lo están haciendo con nosotros, estableciendo el neocolonialismo en nuestro continente. Es hora de abrir los ojos ante las redes sociales y los medios de comunicación que están establecidos para desviar nuestra atención de lo que más importa, que es la lucha por el bienestar de África. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en el siguiente video.